Era una lucha entre la vida y la muerte, los momentos de luz y los momentos de oscuridad. Cuando alguien perdía, que era frecuente, era decapitado y corría la sangre. Pero ¿qué pasa? Era un hecho tan ritual y tan impresionante que los mayas con eso recreaban de alguna manera el ciclo, el nacimiento, la cosecha, la planta del maíz, el árbol de la vida. Ellos consideraban que no había ni vencedores ni vencidos, sino que todos contribuían de alguna manera a fertilizar la tierra. Esa sangre que caía iba a abonar la tierra y de ahí iba a nacer esa planta, la semilla iba a crecer bien fertilizada. Iba a crecer, decían ellos, que del cuerpo de los hombres caídos nacían serpientes, hojas, ramas, se extendía el árbol de la vida. Thank you.
Thank you.